All black shades when the sun come through. It's on like everything goes. While I'm locked, baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk that high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life told Muhammad that we hit Spain. Too easy with the deal, we get insane. Hoy día con la intención de seguir recuperando este espacio en la zona de la Morita, segunda sección, que fue un espacio que estuvo vandalizado horriblemente por mucho tiempo y que gracias al programa de Subsemuni y nuestro presidente municipal lo hemos recuperado para beneficio de la comunidad de La Morita. Estamos realizando como parte de esta estrategia de recuperación una jornada asistencial con la intención de acercar todos los recursos que tenemos en la delegación. Estamos muy agradecidos con DIF Municipal, con Carolina Bustamante y con José Luis Hernández Hilerio, porque nos ayudaron con algo de provisión para los compañeros vecinos de esta comunidad, adicional a los servicios que prestamos en la delegación, que tienen que ver con el salud, que tienen que ver con vacunas, que tienen que ver con la parte de control urbano, la parte de reglamentos. Entonces estamos muy contentos porque tuvimos la oportunidad de que mucha gente de la comunidad de La Morita nos acompañara el día de hoy y se viera beneficiado con este bonito programa. Pero adicional, creo que la parte más importante de todo esto es la oportunidad de que lo pudiéramos hacer aquí, un lugar que acabamos de inaugurar hace 3 semanas y que estamos comprometidos a recuperarlo completamente, que se convierta en un lugar de la comunidad y que saquemos a quienes venían a drogarse, que saquemos a quienes venían a guardar las cosas que se robaban de aquí, de aquí del parque. Ya no más que esta gente malviviente y malandros se apropien de espacios que corresponden a la comunidad. Y ese es el compromiso que hicimos con los vecinos, y de ahí el hecho de que vengamos hoy día con esta jornada asistencial, adicional al tema de que ya estoy viendo con obras públicas cómo instalar más lámparas, cómo vamos a instalar más lámparas en la secundaria. Vamos a hacer una obra importante aquí en el jardín de niños, la construcción de un aula, y ahorita tengo una cita programada con la nueva directora de la 40 para también ver con qué obra vamos a fortalecer aún más esa estrategia de recuperación que tenemos en La Morita, segunda sección.